lo confirmó. Gente de zona, Puerto Rico me lo regaló. Comandante de la FAO, ¿ok? Ahora, no solamente estudió en la FAO, no solamente estudió en la FAO, él también es magíster, lleva una maestría en ciencias políticas, él es marketero, él es administrador, es logístico. Actualmente es asesor de muchas compañías, de muchas empresas. Yo creo que es la persona ideal para que cierre así, con broche de oro, la capacitación de esta noche. Así que yo quiero que recibamos, pero con fuertes, fuertes palmas, a la última persona de esta noche en el auditor, a la noche estrella de la compañía, Cosval Perea. Fuertes palmas para el señor que está ahí. Gracias a todos, fuertes aplausos. Muy buenas noches, bienvenido por estar acá, primero dándole gracias a Dios por la oportunidad de estar esta noche con ustedes. ¿Estamos en el palo, sí o no? ¡Sí! Ya, y Perú acaba de subcampeonar. Y creo yo, y estoy convencido que nosotros somos como el Suiza de América. Porque tenemos todo para que este país cambie. ¿Y saben de qué depende? De nosotros mismos. Ya, así que por favor, un fuerte voto de aplauso por ustedes por estar acá. Primero, agradecer a las personas que estuvieron antes que yo, a Paola Núñez, no voy a decir tu nombre porque siempre se confunde con el mío. A mí me dicen Josmel a veces y a ti también dicen Josmel, supongo, ¿no? Ok, a Juanfer, también a nuestro anfitrión que está de onomástico, por favor, que hoy día me dice que va a tener 12 hijos. Un fuerte, buen aplauso. Levanten la mano los que son invitados o los que vienen por primera vez, por favor. Ok, listo, buenísimo. Bien, levanten la mano quienes duermen solos. Ok, ¿hace frío, sí o no? Sí. Ya. Si hace frío y no tienes nadie al lado, quiere decir que tu cuerpo está en desequilibrio. Si estás abrigado y tienes frío, algo está mal, sí o no. En serio, no es broma, porque yo duermo solo también. Entonces, en la vida yo he aprendido que siempre que te sucede algo es porque hay un desequilibrio. Cuando tu carro balbucea, no arranca, ¿qué tiene? ¿Está en desequilibrio, sí o no? Sí. ¿Ok? Cuando el botón no te cierra, ¿estás en desequilibrio, sí o no? Sí. Chicas, cuando quiere que ese jean entre y no entra, ¿hay desequilibrio, sí o no? Entonces algo está pasando, ¿ya? Y lo maravilloso que yo entendí, lo maravilloso del ser humano, es que es raro. Literal, es raro. Es lo más disconforme. ¿Quién conoce chicas que son lacias y se ondulan el pelo? Levanta la mano. ¿Okay? ¿Quién conoce lacias que se ondulan el pelo? ¿Quién conoce onduladas que se hacen el aseado brasileño? Levanta la mano. ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Por qué suceden esas cosas? Porque somos humanos, ¿ya? Somos imperfectos, somos finitos, pero somos imperfectos. Y en esa maravillosa forma de ser, tenemos una cualidad, ¿ok? Que somos seres. El ser nos da la característica de ser diferentes y únicos. No hay ninguna huella, no hay ningún dedo diferente, ni una huella diferente a otra. Todas son diferentes, no hay ninguna que sea igual. No hay ninguna que sea igual. Y eso nos da la capacidad de tomar decisiones. Eso es lo que yo entendí. Hace 48 años, yo nací en la ciudad de Lima, por 2 meses casi nací con un andagüey. Entonces mi mamá me dijo, bueno hijo, tenía 7 meses, yo no quería que nazcas, o sea, en andagüey, quería que nazcas en Lima. Y se subió a un avión, aunque estaba prohibido, y se vino a Lima, a dar a luz.
¿ok? Hace 48 años nací. ¿Qué trajo como consecuencia? Que 7 meses de embarazo, yo tengo una característica única. Yo tengo lipoglobulia, tengo hemoglobina 19. O sea, todos los que son draculinos me buscan. ¿Ok? Yo soy así. Yo no puedo donar sangre. Si yo dono sangre, mato a la persona. Pero no es que esté enfermo, sino que es mi característica. Yo soy único en eso, ¿me entiendes? Entonces, cada ser humano tiene una característica principal. Y esa característica es una bendición. Eso es lo que hay que entender, es una bendición. ¿Ok? Bien, yo les voy a contar una historia, ya, para empezar. Una de las cosas que yo vi en este proyecto, cuando me lo presentaron, bueno, a mí no me presentaron el proyecto, siempre cuento la historia, ¿no? Yo estaba en mi oficina, yo trabajaba en la base aérea del Callao, y un día un técnico entra a mi oficina y me dice: mi comandante, usted es hierbero. Yo tomaba un litro de hierba diaria de lo que sea. De lo que sea, manzanilla, boldo, ¿no? Boldo es horrible. Una cosa de lo más espantoso que he tomado. Pero tomaba una diaria, no sé por qué. Yo entendía que lo natural es mejor, ¿sí o no? Sí. Y todos los días hacía eso. Y un día el técnico me toca la puerta y me dice: mi comandante, mire. Y me trajo un sachet de café. Literal, esto es Amalaki. Bueno, entré a internet y encontré que el Amalaki retrasa o paraliza el proceso de envejecimiento. Chicas, ¿a quién le gustaría eso? ¿Ok? Me fascinó la idea. Ahí entró a mis ojos la empresa suya. A mí nadie me presentó, no estuve en ninguna lista. Nadie me llamó, nada de eso, ¿ya? Yo mismo me autoprospecté. Yo mismo fui a buscar la compañía. Febrero 2015. Venía la compañía de presentarse de manera oficial. Y una semana antes, cuando voy a buscar a mi amiga, ¿no? De un curso de taller de liderazgo, que me hable sobre esa compañía que yo quería entrar, me dice: está bien, Jofa, pero yo quiero entrar, yo quiero hacer eso. Yo no sabía ni por qué ni qué era. Es más, yo soy profesor de marketing. Yo enseño más de 56 cursos y uno, y el que me encanta de mis carreras, es el marketing. Y esto es network marketing. Sabía el concepto, pero nunca había desarrollado la industria. O sea, era cero de conocimiento. No tenía ni experiencia en ese tema. La cosa que mi amiga me dice: ¿sabes qué? Te voy a invitar a una presentación para que ahí te informen más al detalle. ¿Por qué? Porque ninguna de mis tarjetas pasó. Yo pasé 3 tarjetas y las 3 volaron. Estaba yo quebrado financieramente, 44 años, 3 carreras, 3 maestrías. ¿Quién conoce gente que trabaja un montón, no tiene tiempo y encima tiene deuda? Levanta la mano. Ok, yo era así, ¿ya? Entonces, encima tenía 2 hijos, ¿ya? El tema era de que me trajeron a este salón. Y ahorita que he entrado, me he traído recuerdos, ¿ok? No entendí nada de la presentación, le soy sincero. Creo que queda una persona de los que estuvieron ese día acá, o ninguna. O no, una persona está acá, solo una. Hace 4 años, ¿ok? Pero entendí algo que me cautivó, que en un plazo de 3 a 5 años, te puedes jubilar. Esa idea me fascinó. Y se paró acá un mocoso de 21 años, creo que tenía. Sí, tenía el biberón en su mano. ¿Ya? 3 gotas así, de leche acá. ¿Ok? Y se estaba ganando 7 cifras en dólares. Entonces, yo, o sea, en ese momento hubo un calambre cerebral. O sea, lo primero que pasé, ¿por qué estudié tanto? ¿Por qué me metí tantas cosas? O sea, yo he pisado más de 6 universidades en el Perú, las mejores universidades del Perú. No entendía qué estaba pasando, pero vi la luz. Para de sufrir. Eso pasó en mi mente. Para de sufrir. ¿Ok? Y empecé en esa locura. ¿Ok? Entonces yo me he dado cuenta que esto es una escuela de emprendimiento de Estados Unidos. Anoten. ¿Anda el lapicero? ¿Lápiz? Chicas, lápiz labial, no importa. ¿Ya? Rush, delineador.
cualquiera. Esto es una escuela de emprendimiento de Estados Unidos, ¿ok? Donde a través del liderazgo vas a emprender un negocio propio usando el comercio electrónico a través de aplicativos. Listo. Esa es la presentación. No necesitas más. Es sencillo. Es una escuela de liderazgo. Esto es una escuela de liderazgo. Y una característica principal que yo me he dado cuenta que necesitas para ser líder es tener carácter. Es tener carácter. Y justo mi capacitación es pulir carácter. Pulir el carácter. ¿Ok? Yo me doy cuenta que eso es importante. Les voy a explicar por qué. ¿Ya? Más o menos hace 3 años, 2 años y medio, estábamos en un evento masivo. No, era una capacitación como esta, ¿ya? Y justo hicieron un enlace con Estados Unidos, con una persona encargada de ver todos los productos que no hablaba castellano. ¿Ok? Y trajeron un traductor, una cosa muy rara, ¿ya? Y le preguntaban, había un montón de gente. Y yo había traído a un amigo de la Fuerza Aérea que había entrado un día antes. ¿Ya? Yo le presenté esto, me dijo, era un tipo recontra emprendedor, empezó de abajo, ¿no? Y terminó siendo piloto de helicóptero en una empresa privada. Era un tipo que había empezado de abajo, un perfil perfecto, ¿ya? La cosa es que este señor, lo llevo, ¿no? Lo llevo inmediatamente, porque nuestra función es conectar a nuestros socios al sistema educativo. Lo llevo, se sienta, él sabía hablar inglés, y empieza a preguntarle en inglés al gringo. Nada, ¿ya? Me decía, o sea, lo primero como pecho de paloma, ¿no? Es mi socio, le decía a todo el mundo. ¡La idea! Acaba de entrar ayer. Y le preguntaba, no sé, que el otro le contestaba, directo enlazado con Estados Unidos, con Utah. ¿Ok? Y bueno, al final habían sorteado 3 libros debajo de las sillas. Y mete la mano, El secreto de la mente millonaria. ¡Se gana él! Dios santo, digo, esto es una señal. ¿No? ¿Sí o no? ¿Pasaría eso cuando tu nuevo socio te entraba ayer y le pasa eso? ¿Tú qué piensas? Es una señal. Encima, va al frente, le entregan el libro, agarra el micrófono. Tenía horas así, horas, recién había dado luz. Era un bebé. ¿Y saben qué pasa? Agarra el micrófono y dice: yo, X, Y, Z, voy a ser el primer líder del Perú. Y lo grita: yo, Dios, mi casa. Una cosa alucinante, ¿ya? Una cosa alucinante. Yo estaba como pecho paloma, sería así. La hice. Bueno, ese sábado era su home meeting, lo que dice Cristian, ¿no? Tú creces más con home meetings. Tú creces más con one to one home meeting. ¿Ok? Al nuevo home meeting en esa semana. Entonces yo le hice su home meeting, lo planificamos, hicimos la llamada, reunión de casa, gente con confianza, bla, 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 bla. Y eso fue un jueves. Y el home meeting era el sábado. Entonces el viernes, miren, viernes, había pasado la noche anterior que yo soy el primer comiso, ¿verdad? Y el viernes en la mañana me llama. ¡Jofa! ¿Qué pasa, mi Rubí? Yo le digo. ¿Sabes qué? Acabo de conversar con mi hermana, perdón, con mi hija. Su hija tenía 21 años y estaba en octavo ciclo, séptimo ciclo de la universidad. Y he decidido no hacer el negocio. Voy a consumir ese paquete que te he comprado, así me dijo literal. Pero ya no voy a hacer el negocio. Hermano, por estadística, eso lo aprendí, ¿eh? ¿Qué pasó? No, es que he hablado con mi hermano, con mi hija, y me ha contado que bla, bla, bla. ¿Qué hizo? ¿Le pinchó él? ¿Sabe cómo se llama eso? Que no tenía carácter. ¿Y sabes por qué la gente afuera no tiene carácter? Porque algo le pasó de niño. Le deformaron el carácter. Ojo, carácter no es temperamento, ¿eh? El temperamento sí es genético, está contigo, es como un termómetro. Pero el carácter tú lo asimilas, vive en ti y se va deformando o formando.
A ver, los que son de escuelas militares y policías, ahí te deforman de forma y carácter. Te hacen gritar. Te hacen un montón de cosas para formar carácter. Y lamentablemente, levanten la mano, mira, voy a hacer una estadística bien acá. Mira, todos los de acá han estado en el colegio, levanten la mano, ¿quién no ha ido al colegio? ¿Quién no ha ido al colegio? Ok, listo, bacán, chévere. Entonces, funciona la estadística. ¿Quién llevó carácter 1? ¿Nadie? ¿Es en serio? ¿Nadie? ¿Quién llevó carácter 2? ¿Cómo ganar amigos 1? ¿No llevaron eso? Ok. A ver, voy a intentar. Segunda, carreras técnicas o universitarias, ¿no? Todos han tenido una carrera técnica universitaria, ¿sí? Levanten la mano quien llevó carácter 3. Por eso es que la gente no tiene carácter. No te lo enseña. No te lo enseña. Entonces, ¿se acuerdan que anotaron que esta es una escuela de emprendimiento de Estados Unidos? Acá te vamos a formar el carácter, a este sistema educativo. Por eso es importante que tú estés acá. Esto no es para todos. Esto no es para todos. Es para gente extraordinaria que quiere tener resultados diferentes en su vida. Esto no es para todos. Si tú quieres ser ordinario, sal de acá. Con mucho cariño. Porque te quiero. Ojo, no te enamores del mensajero, enamórate del mensaje. Si tú quieres ser ordinario, sal de ese proyecto. Si tú quieres ser extraordinario, quieres hacer cosas diferentes, quieres trascender, quieres que tu nombre quede no en un epitafio, sino en el mundo, quédate con nosotros. De eso se trata este proyecto. Y eso fue lo que yo vi. ¿Y cómo te forman el carácter? A través de las emociones. Yo le voy a contar una historia. No sé por qué, pero siento que toda mi vida la voy a contar en estos próximos 10 años. Pero la necesito hacer. Yo tenía más o menos 7 o 8 años y yo era una persona tímida. Adelante en la mano, las personas que me conocen no creen que yo soy tímido. Por Dios, soy el hombre más tímido que te puedas imaginar en el mundo. Sobre todo con el personal físico. Entonces, ¿cuál me dice? ¡Los besotos! Me la corré en la escuela con la cara. ¿No? Personal femenino. Sobre todo con las mujeres. ¿Ya? Entonces, yo tenía 8 o 9 años y me invitaron a mi primera fiesta pre-pro. Cuando pasas de sexto grado a primer año. ¿Sí? Y yo no tenía pareja. Y para mí se me hacía un parto. O sea, decir a una chica, no podía. Era un parto para mí eso. Entonces, pasaron 5 años y cuando ya acabo el colegio, me estaba preparando para la uni, para postular, y un vecino, yo viví en la casa de un tío, con mi papá estaba en provincia, me invita a una fiesta, miren, 15 años. Me invita a una fiesta, yo no conocía a nadie en la fiesta, y había una sola chica suelta y todos estaban bailando, coñando. Yo estaba una hora pensando, ¿voy o no voy? ¿Voy o no voy? ¿Y qué? No fui. ¿Qué me faltaba? ¡Carácter! También es. Me faltaba carácter. Y como no me lo enseñaron, vas aprendiendo a la mala. De pronto tienes a tu primera enamorada y cometes errores y te traumas y comienzas a hablar mal de los hombres. Es desgraciado. Todos los hombres son iguales. ¿Quién escucha eso? Es imposible para empezar científicamente que todos sean iguales, ¿sí o no? Todos son iguales, las mujeres también. Todas son iguales. Por eso pasa lo que pasa. Por eso cuando tú invitas a una persona, justo ayer estaba con Evelyn, ahí está Evelyn, una socia de la Fuerza Aérea, por favor, técnico militar, por favor, un fuerte aplauso.
dicen, guau, 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 todo bacán, ¿no? Yo le digo, hey, tranquila, no te emociones. No, es que ya sí, ayúdame que ya, ya cierra tú. Ah, que esto, que el otro, listo, que ya, la tarjeta, ya le pidió la tarjeta. Gente, ya listo, ya va, que está, pues, esto, y lo invitamos para hoy día al evento, ¿no? Ayer en la tarde me llama Evelyn, al borde así, tenía un preinfarto. Era su primera persona que presentaba, su primera vez. ¿Se acuerdan? Y me lo puse en WhatsApp, no me llamó. Llegaría al menos 20, así que... Me acaba de poner eso, ¡pum! Me lo pasa. ¿Sabes qué? Tengo muchos gastos, bla, 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 bla. No. Después de que estaba 5 segundos de hacer clic y cambiar su historia de vida. Maravilloso se me ve. Eso no pasa en la calle. Estamos formando carácter. Estamos formando carácter. Y eso jamás, ese tipo de entrenamientos en vida real, afuera no existe. Afuera no existe. Primer curso, Universidad de Lima. No, tercer ciclo. Historia de los presidentes, uno por Mozart. El profesor estaba al frente. Y por Dios. No sé si hay una serie que se llamaba, ¿cómo se llama? Que volaba y tenía así como una nave espacial. Sí, uno de dibujos animados. No, 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 no. Bueno, la cosa es que esos dibujos animados solo movían la boca. Solo movían la boca. No tenía nadie ni 40, creo que todos son 30, 20, ¿no? Solo movían la boca. Nada más. O sea, eran dibujos animados estáticos. Estáticos. Solo movían. Se veía que movía la boca el dibujo animado. Ya. Entraba el profesor, ¿ok? Se paraba acá. Nosotros le habíamos puesto Valium. Porque a los 30 segundos te adormecía. Y tenías que escuchar. Ya, yo tenía a mi compañero de promoción que estudiábamos ahí en el Lima. O sea, nos escapábamos del trabajo que había que estudiar, imagínense. Sentaba delante mío y a los 3 minutos, mi promoción adelante, descerebrado con la casa. Ya, descerebrado. O sea, hasta tenía un poder para hacerte dormir. Ya, y yo decía, no puede ser esto. Lo veo en mi promoción y tenía la boca abierta, o sea, se le veían las amalgamas, así. Y el profesor estaba al frente y le seguía hablando y como él no era. ¿Qué le faltó a ese profesor? ¿No? Y hablaba bonito, o sea, se las sabía todas, ¿no? Pero de los puros no subía, o sea, era, te arrullaba. A los 5 minutos ya estaba en los brazos de Morfeo, ¿sí? Y eso es lo que pasa en nuestro sistema educativo. No te enseñan eso, en el sistema educativo tradicional. No te enseñan eso. Entonces acá vamos a ver cómo formar carácter. ¿Quieren saber sí o no? Sí. $1,000 ahorita, cada uno. No debería estar. Bien, vamos a ver cómo es formar carácter. Cómo pulir el carácter, ¿no? Cómo formar carácter. Ok, vamos a verlo. Para que tú sepas, ok, para que tú sepas, uno, tienes que acostumbrarte, esto es netamente emocional. Si tienes una respuesta, si tienes una respuesta negativa, es bello, te estás formando emocionalmente. El no, ok, te hace crecer a ti como ser humano. Y el sí, hace crecer a tu negocio. Métete eso bien en la cabeza. Ok, el sí, hace crecer tu negocio. Y el no te hace crecer como ser humano. Entonces hay que recibir un montón de no, ¿sí o no? Sí. De eso se trata. Todas las personas de éxito, todas las personas de éxito han sido rechazados. ¿Me acuerdo una historia? Yo tenía una promoción en un curso, muy amigo mío, ¿ok? Lo invito, entra al negocio, vamos, yo me he calado. No sé por qué hace eso, ¿sí? Entonces no digo, se ha puesto a moderno. La cosa es de que yo le digo, hermano, toma su primer año de network marketing, lee ese libro. Es un sistema educativo.
No es un negocio de productos, es un negocio de liderazgo. Así que para que tengas liderazgo hay que educar. Tenemos que rehabilitar. ¿Ok? ¡Listo! Le di el libro. Al día siguiente me llama. Mire, este capítulo 1, capítulo 2. Versículos A. ¿Ya? Al día siguiente me hizo caso y me dice, asustado, ¿ah? ¿Cómo vale? Me van a rechazar. Me van a decir que no. He leído ese libro. Me siento mal. O sea, ni siquiera le han dicho no y ya se sentía mal. ¿Ok? Y se rajó. Antes de. Se rajó. ¿Qué no tenía? Carácter. ¿Qué no tenía carácter? Yo porque tenía una experiencia impresionante, pero no nos forma. Entonces vamos a ver cuáles son las variables que tenemos que tomar en cuenta para forjar carácter, ¿ok? Primero, es una cuestión de mente. Es una cuestión de mente. ¿Y qué cosa enriquece la mente? Nuestro sistema educativo. ¿Ok? Audios y videos, audios y videos, audios y videos, libros. ¿Ya? Yo todo lo que he aprendido es en base al sistema educativo. Hoy día, ya, hoy día estamos presentando todo el día, ¿ya? Y me tocó presentar a la gerente general de una transnacional de, ¿de dónde estoy observando? De la India, mira, estoy cerrado. Una transnacional de la India, ¿ok? ¿Qué hace esta empresa? Él cubre lo que no hacen todas las líneas telefónicas en focalizar a nivel nacional. Donde no hay señal, ellos entran. ¿Me entienden? Es un tercerizador de espectro electromagnético, así que no me lo sé. ¿Ya? La cosa que ella era la gerente general. Lo primero que hubiera pasado en mi mente sería, ¿cómo va a entrar ahí? Se gana un montón de dinero. Es la número uno del Perú. Eso pasaría en tu mente si no tienes carácter. ¿Por qué? Porque no te has educado. Porque no crees en esto. No crees en esto. Y te puedo asegurar, cuando tienes carácter, cuando tienes creencia, no hay persona ni menos ni más que tú. ¿Saben cómo yo veo a los seres humanos ahora? Como niños. ¿Quién le ha pasado una vez que se encontró con un niño de 4 o 5 años y le ha dicho, ¡Rita, por favor, pare! Le insulta. ¿Tú le pegaste? ¿Le insultas al niño? ¡No! ¡Es un niño! Ya, así mira a los seres humanos. Son niños. No han tenido educación. Les enseñaron y los profesionales van a trabajar, que no es nada de malo. Están como robots. Entonces, yo cuando entro a hablar con una persona de bastante jerarquía económica o organizacional, yo veo así, yo soy Juan Pablo II. ¿Qué voy a recuperar? Así yo me siento, ¿ah? Así yo me siento. ¿Saben por qué? Porque cuando empiezo a hablar con esa persona, me doy cuenta que es un niño. Esta chica, esta señora, una señora como de 40 y tantos años, gerente general de esa transnacional, era una niña, y le pregunto, Elisa, dime, ¿a los 8 años qué quería hacer? Un conchuda. No me conocía, yo recién la había por teléfono, nada más. Diferir. Me dice, yo quise ser doctora. ¿Cómo ganar amigos e influenciar a las personas? Es un amigo. Mi mente, ¿no? O sea que te gustaba a partir gente, sangre. Yo, no. Me gusta ayudar. ¿Cómo ganar amigos e influenciar a las personas? Ok. Entonces, si yo te muestro una manera de ayudar a la gente, podrías cumplir tu sueño. Por supuesto. Listo, síguete. Ya está. Pero ¿cómo lo hago? Porque tengo sistema educativo en la mente. Por eso, la persona que te recomienda este proyecto, tú nuevo, te tiene que guiar. Y tú, ojo al guía, aprendes. Escuchando audios y videos. Por eso es importante el sistema educativo. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. Segundo, sentimientos. Ya hablamos mucho del sentimiento. ¿Ya? Y realmente es incómodo. Yo sé. Te fastidia cuando te sientes mal. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil la parte de los sentimientos. Pero es la única manera de que tú crezcas.
a través del dolor. No hay religiones que dicen no, a través del dolor. Es la única forma. Te tienes que volver una piedra. A mí cuando me hablan con cosas hirientes, yo no escucho. O sea, transmuto mi cuerpo, me voy a otro planeta en esta instancia. Me ven, aquí con los ojos abiertos, pero estoy ahí. Ajá, ajá, ya, ok, listo. Yo te hablo. Nada, no escucho. Porque si tú das cabida, ojo, si tú das cabida a esa información. Maestro, ya que lo veo acá. Gracias. Yo no le veo fuerte, está aquí. Médico ayurvédico, por favor, un fuerte otra cosa, doctor de Ramacharla. Consulta gratis, ¿no? A todos. Consulta gratis. Y eso es lo que pasa, eso es lo que nos sucede. Y eso es lo que nos sucede. Y damos cabida. No permitas que una persona te meta dolor. Doctor, ¿sí o no? Comemos por la boca y también alimentamos el cerebro por los ojos y los oídos, ¿sí o no? Es alimento también el cerebro. Nuevo. Ten cuidado lo que pones frente a tu ojo y a tu oído. Ten cuidado, porque te estás alimentando el alma. Alma, alma. Y en eso te vas a convertir. En eso te vas a convertir. Y ten cuidado lo que hablas, mujer. Tú, para ti. Tú que me estás escuchando, ten cuidado lo que hablas. En eso te vas a convertir. Hombre, no rajes. En eso te vas a convertir. Y eso tiene que ver con las emociones. ¿Ok? Listo. ¿Me estás diciendo que ya termine? Y al final, ¿qué tienes que hacer? Saber tomar decisiones. Yo me acuerdo cuando yo daba clases, yo decía, ay muchachos, a ver, ¿por qué tenés que estudiar? Ay, para ser feliz, ¿verdad? Tonterías, ¿verdad? Ya estábamos en el gallinero, era un galpón, ¿no? Formamos a la gente, así salíamos productos terminados en serie, sacábamos. Entonces, yo les decía siempre, ¿no? ¿Saben por qué se unían? Para tomar decisiones. Es cierto. Para saber tomar decisiones. Entonces, cuando tú tienes esta información, tus decisiones van a ser lo máximamente acertadas. Y ya no vas a cometer los grandes errores que terminas eliminando familiares y amistades. ¿Quién conoce gente que por decir ciertas cosas terminó una amistad o un familiar? Wow, qué raro. Pero así es. Por eso que una de las causas por las cuales tú formas carácter es para que sepas tomar decisiones. Y por último, vas a generar un nuevo hábito. Yo tengo un hábito ya. Viene una persona y me dice, Josval, te cuento. Lo he visto a Cristian así. Aguanta. ¿Qué me vas a contar? Yo digo esto, porque ese es el hábito que yo he generado. ¿Me vas a contar algo de Cristian? Mira, Cristian, somos uña y mugre. Yo uña, por supuesto. ¿Ya? Mira, si lo que me vas a contar me va a hacer mejor ser humano, o sea, me va a sumar, dímelo. Lo maté. Porque iba a rajar de Cristian. Yo he generado ese hábito, yo corto, el chisme es el peor, es el SIDA de las organizaciones. Entonces, tienes que generar nuevos hábitos con todo este proceso, ¿ok? ¿Y para qué todo es esto? Es bien sencillo. Cuando tú tienes carácter, te vuelves un ganador, una ganadora. Cuando tú tienes carácter, tienes actitud. Nadie va a permitir que mate tus sueños. Nadie va a permitir que te apague esa luz, esa llama que tienes por dentro. ¿Por qué? Porque te vuelves ganador. Y de eso se trata este sistema educativo, que tú te vuelvas ganador. Y eso no hay en la calle. Hay en terapias, hay en círculos de liderazgo. Yo hago un taller de liderazgo que hablan de esto.
te lo tienes que pagar. Lo tienes que pagar. Y tienes que salir a enrolar gente también, para ellos. Para ellos, no para ti, para ellos. ¿Ok? Acá no. Acá sabes que lo haces gratis. Acá vas a enrolar gente para que seas tú agente de cambio y vas a transformar mentes, vas a transformar seres humanos. Vas a tocar seres humanos en salud. Dígame, ¿en qué carrera ocurre eso? Y gratis. Porque lo vas a hacer porque tienes carácter, tienes actitud y naciste. Naciste para ganar. Naciste para ganar. Para terminar, yo te voy a pedir algo. ¿Ok? Se viene un gran reto para esta empresa. Yo tengo un gran sueño. Yo tengo un gran sueño. Esta empresa, esta compañía, este proyecto va a ser la número uno a nivel mundial los próximos 25 años. ¿Saben por qué? Por un tema bien sencillo. Toca salud. Toca espiritualidad. Aunque no crean las personas que no me conocen, yo soy muy espiritual. Y eso no hay, allá afuera no hay. Ni en el network marketing, ni en lo tradicional. No hay. Por lo tanto, hay mucha gente que necesita esto. Llenar ese vacío. ¿Ya? No descanses, no fallezcas hasta lograr tu trascendencia en esta vida. A ser diferente. Y sobre todo, ser esa persona extraordinaria y no ordinaria. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Gustoso y mira cómo